Buenas noches desde la quebrada de Tarapacá, comuna de Guara, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, comuna de Iquique, Chile. Reciban ustedes vía satelital Hispasat y RTC Televisión el saludo y bienvenida a nuestra transmisión en vivo del alcalde Jorge Soria Quiroga, nuestra primera autoridad comunal, un hombre que toda su vida ha luchado por la integración del cono central de Sudamérica con el mundo. En esta transmisión histórica y que marca un hito en las comunicaciones televisivas, por primera vez lo hacemos en vivo y en directo con señal abierta de cable y online internet. Por tal razón, con mucho orgullo, le decimos buenas noches Iquique, buenas noches Chile, buenas noches Sudamérica, buenas noches mundo, desde el pueblo de Tarapacá, RTC Televisión Iquique, puerto de la integración. Les invitamos a participar de la fiesta religiosa de San Lorenzo, año 2013, en el año de la fe, con la misa de vísperas y postura de la reliquia del santo patrono. Patrón de Tarapacá, nos invita a este solemne momento de encuentro con el Señor Jesucristo. Es Lorenzo, el siervo de Jesucristo, el siervo de la iglesia y de los pobres, que nos invita a encontrarnos en esta noche, en este año de la fe. Es por eso que la alegría, la esperanza en esta plaza. Por eso que decimos, ¡viva San Lorenzo! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva el patrón de los diáconos! ¡Viva la iglesia! ¡Viva San Lorenzo! En esta noche, como hermanos, acudimos junto a San Lorenzo al banquete del Señor sobre este altar, en esta plaza. Dios nos regala el don de su palabra y nos prepara el banquete de salvación en la ofrenda de Jesucristo el Señor. Este es el banquete que nos recrea la vida, que nos sostiene
en medio de tantas dificultades del camino. Esta noche de martirio, una vez más, nos reunimos en medio de estos montes benditos, bajo las refulgentes estrellas que danzan a los sones del tambo, para proclamar una vez más, en este año de la fe, que con la fuerza de la cruz somos, con San Lorenzo, testigos de la cruz. Junto al coro, cantamos nuevamente el lema de esta fiesta de San Lorenzo. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Buenas noches, Monseñor. Estamos muy contentos de poder estar orando con ustedes a esta hora de la noche, esperando el gran día de nuestro santo para poder una vez más revitalizar nuestra fe, poder ofrecer nuestro dolor, nuestras preocupaciones a un santo, a San Lorenzo, que tanto supo de preocuparse de los demás para ayudar, para servir. Constituyamos el pueblo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios, de modo tal de que algún día podamos alcanzar la palma del martirio que alcanzó nuestro mártir Lorenzo al dar la vida por la Iglesia. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone en esta noche nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, perdón, Señor.
En esta noche de fiesta, nosotros, los cristianos, junto a San Lorenzo y a todos los santos, glorificamos a Jesucristo el Señor. Ante Él se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, y se inclina nuestro rostro en signo de veneración a su divina presencia. Con toda nuestra fuerza cantamos la gloria de Dios. Oremos. Dios y Padre nuestro, tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para que cuantos creyéramos en Él fuéramos herederos de la vida eterna. Enséñanos a ser sus discípulos y que junto al diácono San Lorenzo, quien amó y entregó su vida por Cristo y que hoy veneramos, también nosotros demos testimonio alegre de nuestra fe y de amor hecho servicio a los demás. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos a apagar las velas, a apagar los cirios. Habrá un momento en que nos invitarán a encender las velas. San Pablo nos habla sobre la siembra, la generosidad y su fruto. Escuchemos con atención. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno de como haya decidido su conciencia, no ha disgustado ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. ¿Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre la suficiente, lo sobre para obras buenas? Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta.
El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, las proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tal como Jesús cantaba los salmos, hoy nosotros alabamos a Dios nuestra alabanza cantando. Acompañamos el salmo cantando la antífona. Dichoso es el hombre que se apiada y se da. Dichoso es el hombre que se apiada y se da. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso es el hombre que se apiada y se da. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso es el hombre que se apiada y se da. Reparte limón a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso es el hombre. Hermanas y hermanos, este es el momento en que Cristo nuestro Señor nos hablará al corazón, nos dará su palabra de vida eterna y nos invitará a morir como el grano de trigo para dar fruto en abundancia. Aclamamos el Santo Evangelio de Jesucristo, la buena nueva para el mundo, la esperanza eterna de los pobres, la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo el Señor. Hermanos y hermanas, dispone tu oído y tu corazón, Cristo te va a hablar. Él es la palabra que nos regala la vida de verdad. Mira que está a la puerta y te llama. Si le abres tu corazón, entrará para vivir contigo. Escucha a tu Dios y Señor. No cierres el corazón. Jesús, ten piedad de nosotros. Maestro bueno, abre el oído de tus ovejas y no huyas de nosotros. El incienso, el canto de la aleluya, los cirios encendidos,
nos indican y nos señalan y nos invitan a la solemnidad de la presencia de Cristo en su palabra. Desde el centro de nuestra plaza viene la palabra de Jesucristo. La aclamamos con nuestro canto, nos preparamos para escucharla con el corazón. RTC Televisión, vía satelital junto a ustedes. Nos acompañan también en esta oportunidad, en esta transmisión en vivo y en directo desde la quebrada de Tarapacá, canal Arica TV de la ciudad de Arica, Radio Municipal 93.3 de Iquique, Radio Neura de Iquique, Radio Sol de Guara, Radio Copiapó de la ciudad de Copiapó. Háblanos al corazón, Señor, en esta noche bendita. Háblanos a la vida, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Ven y háblanos al corazón, Señor. Cantemos con alegría. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Con gran alegría le proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús es noche de vísperas, en homenaje, en honor al santo patrono San Lorenzo. Queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Aclamamos la palabra con nuestros instrumentos, con nuestras manos, con nuestros pañuelos. Aleluya.
también se une a nuestra transmisión en vivo y en directo de la quebrada de Tarapacá, Radio Paulina de Iquique. Hermanos y hermanas muy queridos, para celebrar esta fiesta patronal, para celebrar este patrono de los diáconos, cada uno de nosotros ha hecho un largo recorrido, un recorrido físico, un recorrido también espiritual. ¿Cuántos se han preparado para los bailes? Tanta preocupación porque los trajes luzcan bien. Tanto esfuerzo para venir a celebrar esta fiesta de este santo diácono. Y nosotros tal vez podríamos hacer un libro de por qué me motiva llegar aquí en esta noche, con sacrificio, a veces muy grandes. Y es porque sabemos que llegamos a un santuario, que llegamos ante la imagen de este santo mártir y él nos va a entender en nuestros dolores, en nuestras penas. ¿Cuánto hay de dolor en la vida de cada hombre, de cada mujer? A veces dificultades en la familia que llegan a ser insuperables, a veces en el trabajo por la falta del trabajo, a veces por la gente que más queremos sufrimos, a veces por gente que no nos conoce, nos hace sufrir. Y el sufrimiento en medio de nuestra familia cristiana tiene un espacio, tiene un lugar muy claro, muy preciso. Desde que nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz, de que sufrió que sus manos y sus pies fueran atravesados por clavos, cuando fue golpeado, cuando fue entre burlas coronado, el dolor, la dificultad es parte integrante de nuestro caminar de cristianos. Por eso no es de extrañar de encontrar a lo largo de la historia de la Iglesia tantos mártires, tantas personas que han dado su vida por su fe, por ser fiel a Jesucristo. Hasta nuestros tiempos han estado, y sobre todo Juan Pablo II, canonizando a mártires de este tiempo moderno. ¿Cuántos hombres y mujeres, casi contemporáneos nuestros, por preservar su fe, por vivir profundamente su fe, han tenido que sufrir incluso hasta la muerte? Por eso no es extraño encontrar a nuestro santo diácono que da su vida alegremente por ser fiel a Jesucristo el Señor, por cuidar el tesoro más grande que tiene la Iglesia, que son los que sufren, que son los pobres, que son los postergados. ¿Cómo nosotros no podemos extrañarnos de que hasta el día de hoy cuesta seguir al Señor? Lo dirán los jóvenes. ¿Cuánto cuesta en un mundo que va poniendo de relieve otras fuerzas, otras maneras de ser tan distintas de la que quiere ser servidor y seguidor de Jesucristo el Señor? ¿Cómo estamos tan contentos de que hace pocos días el Santo Padre se haya juntado con, hablan de 3 millones de jóvenes en Brasil para dar su mensaje, para animarlos a ser apóstol? ¿Cómo esa sangre de tantos mártires hasta el día de hoy es semilla de nuevos cristianos? Nosotros tenemos cada uno nuestros propios dolores, nuestras propias dificultades. Me contaban que venía gente, venían hermanos que habían hace poco dejado la cárcel, otros que estaban con enfermedades que eran dolorosas y ciertamente que iban acortando la vida de quien las padecía.
tantos dolores físicos y espirituales. Y ahora también nosotros corremos el riesgo de morir espiritualmente cuando seguimos las líneas que quiere dictar una nueva manera de vivir la sociedad. ¿Cómo somos llamados a endeudarnos? ¿Cómo somos llamados al consumismo? ¿Cómo somos llamados a matar nuestra alma con las cosas, con los bienes externos y no poder poner nuestras virtudes de una vida bien llevada, bien lograda, una vida sobria, sencilla, sin endeudamiento y pudiendo ser feliz en las virtudes que cada uno tiene y que el Señor le ha dado? Hoy día nosotros llegamos hasta los pies de la imagen de un santo mártir. Pidámosle a él, y yo se lo pido de corazón, que nos cuide a nosotros del consumismo, nos cuide de ser egoístas en este mes de la solidaridad, de cerrar nuestro corazón al más necesitado que nosotros, que seamos capaces también de soportar dificultades por nuestra fe, que se pueden reír de nosotros porque creemos en el Señor que salva, que nos da una vida eterna, poder resistir cuando nosotros queremos ser honrados, cuando queremos llevar la familia bien llevada en el amor, en la fidelidad de los esposos, en el respeto de los hijos, que parece de repente tan lejana. Es el momento de ver nuestros dolores, nuestros sufrimientos, el que quiere matar nuestra fe con las cosas externas, para hoy día renovar a los pies de la imagen de este santo, poder nosotros renovar nuestro deseo de ser un seguidor de Jesús hasta dar sufrimiento, dificultad en la vida por serle fiel al Señor. Recemos unos por otros. Cada uno viene con su historia, cada uno viene con su alegría y con sus penas, cada uno viene con deseo de volver a su lugar, a su casa, volver más fortalecido en la fe, volver más activo en su manera de ser apóstol, de ser misionero. Este hombre que sufrió, pero sufrió alegremente por el Señor, nos comunique su alegría y su fortaleza en la fe. Que la presencia de este santo mártir quiera hacer de nosotros también servidores de nuestros hermanos. Ser diácono es ser servidor, y él como diácono sirvió a la iglesia dando testimonio de este cariño al servicio, de este amor a la fe, de que no querer traicionar los valores más profundos que él tenía, con que llegaba sin miedo a declarar ante las autoridades más grandes de su tiempo. Hermanos y hermanas muy queridos, no podemos volver igual a nuestras ciudades, a nuestras familias, a nuestros trabajos. Nuestro ejemplo, nuestra vida de cristiano, nuestra fidelidad al Evangelio tiene que notarse con mayor fuerza, porque a los pies de nuestro santo patrono podemos nosotros encontrar esa fuerza que Jesucristo le dio a él y que también nos quiere dar a nosotros. En esta esperanza, en este deseo, los invito a continuar nuestra oración de la misa. Amén. Fiesta de San Lorenzo, año 2013, año de la fe. Desde el pueblo de Tarapacá, RTC Televisión en vivo y en directo. Gracias al alcalde de la comuna de Iquique, don Jorge Soria Quiroga, un hombre de la integración del Cono Central de Sudamérica. Se nos ha entregado en esta hojita la oración, la proclamación del credo en esta noche, en este año de la fe. De igual modo, en la torre del campanario se encuentra escrita esta proclamación.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la seguridad de que Dios viene en ayuda de nuestras dificultades, de nuestros dolores y desalientos, pidamos por las necesidades del mundo entero. A cada intención pedimos junto al coro. Vamos a pedir en esta noche por las necesidades de la Iglesia. Por la Iglesia de Dios, para que todo por la vida de sus fieles y el ministerio de sus ministros haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de las naciones. Rogamos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Pablo, para que seas tú la fuerza que mueva sus vidas. Con San Lorenzo, mártir de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes y por la salvación del mundo entero. Padre, fuerte e inmortal, te suplicamos por nuestros gobernantes, para que su labor sea siempre de servicio, que la búsqueda siempre del bien y del diálogo sea el sello que lo distinga. Bendice, eterno Dios, nuestra patria, protege tu heredad por los siglos, para que Chile, en los años venideros, sigo avanzando por el sendero de la justicia, la caridad, la paz. Con San Lorenzo, mártir de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En esta noche también pedimos por los alejados de Dios. Padre, por cuanto sufren el pecado del alcoholismo, la droga y la prostitución, que puedan verse recuperado y libre de este mal que aborreces tú y que San Lorenzo detesta como seguidor tuyo. Oramos especialmente por todos los traficantes que asesinan a sus hermanos con la droga en nuestros barrios y destruyen las familias que tienen sed de ti, para que se vean arrepentidos y puedan alcanzar tu perdón, Dios fuerte e inmortal. Con San Lorenzo, mártir de la Iglesia, roguemos al Señor. Oramos también por las familias, por nuestras familias. Padre ejemplar, esta noche te pedimos que te hagas presente en cada una de las familias que acudimos a ti,
a las familias diversamente compuestas que en el amor es auténtico y sincero. Asimismo, haz de nosotros como iglesia y bailes religiosos una familia e imagen de la tuya, fundada en el seno de María. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En esta noche también pedimos por todos aquellos nuestros hermanos difuntos. Para que nuestros difuntos sean llevados al paraíso por los ángeles y sean recibidos como los mártires, como Lorenzo, en medio del canto del coro de los ángeles, y que junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, gocen del descanso eterno. Roguemos al Señor. Oramos en esta noche de vigilia por todos los bailes religiosos. Padre amoroso, en este pueblo, en medio de cerros, entre la quebrada y las estrellas que resplandecen por verte glorificado en el cielo, te pedimos por cada uno de nuestros bailes religiosos, para que siguiendo la enseñanza de Jesús e imitando a San Lorenzo, seamos custodios de nuestra fe y de la tradición. Te suplicamos que nos mantengas alejados de supersticiones y folclorismo que empañan tu gloria. Con San Lorenzo mártir de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos porque haya muchas vocaciones a ser diáconos, servidores en la iglesia de sus hermanos. Para que el Señor suscite estas vocaciones diaconales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Omnipotente y eterno Dios, Padre amoroso y misericordioso, tú escuchaste el lamento de tu pueblo y lo rescataste de Egipto. Tú atendiste al hombre, criatura tuya, y le diste tu perdón, enviando a morir a tu Hijo único, para darnos a nosotros vida nueva después de la muerte. Escucha, Señor, nuestras oraciones, bendice tu heredad, danos tu salvación y permítenos reunirnos contigo algún día en la patria celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta noche del año de la fe, en el altar, el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y en la sangre del Señor. Cantemos con alegría para preparar este momento. Por los distintos puntos de la plaza irán hermanos portadores con poleras amarillas pidiendo su generosa aporte, su generosa contribución a la realización de esta fiesta. Recordemos que de su aporte depende gran parte de lo que nosotros hacemos. Cantamos. Desde la quebrada de Tarapacá, Iquique, Chile y el mundo, con fe y devoción hacia San Lorenzo, en vivo y en directo vía satelital, transmite RTC Televisión. Todo esto gracias a la preocupación del alcalde de la comuna de Iquique, don Jorge Soria Quiroga. Llegamos a todos ustedes además a través de Canal Arica TV de la ciudad de Arica, Radio Municipal 93.3 de Iquique, Radio Paulina de Iquique, Neura de Iquique, Sol de Guara y Radio Copiapó de Copiapó. Fiesta de San Lorenzo en el año de la fe. Pueblo de Tarapacá. Thank you.
Oremos, hermanos, para que esta misa que es nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo Mártir. Y por ellos, concédenos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira firmeza en la perseverancia y das victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Es la Eucaristía de vísperas y postura de la reliquia del santo patrono de Tarapacá, San Lorenzo. En la fiesta de San Lorenzo, en el año de la fe, desde la quebrada de Tarapacá, comuna de Guara, provincia del Tamarugal. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Aclamamos el cuerpo de Cristo con nuestros instrumentos, con los pañuelos. No prendamos las velas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamamos la sangre redentora de Cristo, entregada para nuestra salvación. Para nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo de Tarapacá y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nuestra fe se hace plegaria enseñada por el mismo Jesucristo. Nuestra fe nos hace reconocer a Dios como Padre y tenemos que mirarnos y tratarnos como hermanos. Oremos con las mismas palabras con que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles,
La paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre en el corazón de todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Es un momento de paz, de hermandad, teniendo presente la figura, la imagen del santo patrono San Lorenzo. Somos RTC Televisión, vía satelital, junto a ustedes, Chile y el mundo. Por nosotros, el que se parte en esta mesa y se hace alimento para su pueblo, es el Cordero de Dios, el que Lorenzo sirvió, lo aclamamos con el canto. Este es Jesús, el que fortaleció a los mártires. Este es Jesús que nos fortalece ahora a nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Es el Señor que nos invita a recibir su propio cuerpo y su sangre. Es Jesucristo que se entrega como alimento. Él está aquí con nosotros en esta noche. Con la alegría, con la esperanza de esta noche, nos preparamos para recibir a Jesús sacramentado con el canto. La comunión será administrada por los distintos puntos de la plaza. Irá el ministro acompañado por un piel roja con la lanza encendida.
Gloria a ti, San Lorenzo milagroso de Tarabacá, patrón y protector. Alabanzas a ti llenos de gozo. Cantaremos con júbilo y fervor. San Lorenzo, con tu vida proclamas el camino que debemos de seguir. Santo mártir quemado por las llamas que tu fe no lograron abatir. Haz que también nosotros nos quedemos en las llamas de la confraternidad y que unos a otros nos amemos hoy y siempre hasta la eternidad. RTC Televisión, Radio Municipal 93.3, junto a ustedes, en vivo y en directo, desde la quebrada de Tarapacá, para todo el mundo, para Chile y, por supuesto, para ustedes que están en nuestra sintonía aquí, en la quebrada de Tarapacá. Para usted que por motivos de enfermedad, por otros motivos, no pudo estar presente esta noche en esta Eucaristía de víspera, les entregamos con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto esta Eucaristía, recordando al santo patrono, San Lorenzo. Estamos en esta noche de fiesta celebrando a Lorenzo, celebrando la fe de nuestro pueblo. Con toda nuestra fuerza seguimos cantando al Señor. En la Roma antigua, el tirano decide engrosar las arcas de su imperio. Las riquezas de él son suyas. A Lorenzo, el tirano le ordenó de la iglesia entregar los caudales. Este recorre las catacumbas recolectando escorias. Los pobres, los mendigos, son los elegidos. Son el rostro de aquel nazareno que en la cruz, mirando a aquel tirano, aquel le dijo: te espero en el cielo. San Lorenzo, diácono de Roma, que dio su vida por seguir a Dios, por estar con él, por estar junto al Dios eterno.
Señor, pero también con los hermanos. Momento de comunión, trayendo a la memoria a los que aquí no han podido llegar en esta noche. Traemos a esta plaza a los privados de libertad, aquellos quienes se encuentran en los hospitales, en las clínicas, aquellos que por la señal de la radio y de la televisión en esta noche están también en esta plaza representados por cada uno de nosotros. Hacemos memoria de aquellos que por las realidades laborales de nuestra región, en turnos tal vez muchos ellos, que veneran a Lorenzo no pueden estar esta noche. Aquel que está en la mina, tú que estás en el camión en este momento, que te estás transportando, que estás trabajando, que por distinta situación no has podido llegar hasta esta quebrada. A ellos también nuestra mirada, nuestra comunión. Hoy día transmitimos en forma exclusiva por primera vez en la historia, en vivo y en directo de RTC Televisión y Radio Municipal de Iquique vía satélite. Gracias a la ilustre Municipalidad de Iquique. También podemos ver ahí en esa pantalla gigante, gracias también a la ilustre Municipalidad de Huara. Nos acompañan en esta noche también la Radio Neura FM, Radio Sol de Huara, Radio Paulina, Radio Copiapó de Copiapó y Arica Televisión. Gracias a estos medios podemos transmitir esta alegría, esta esperanza, esta tremenda emoción de estar con el patrón Lorenzo celebrando a Jesucristo. Queremos hacer oración con los que están en estos lugares, por todos aquellos que no pueden comulgar bajo estas formas, en esta oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora, como no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Se nos ha pedido en esta noche también una oración especial por los hermanos de la cárcel de Hospicio, Pozo Almonte y Iquique. Y acompañamos también con el último canto, porque somos también nosotros del pueblo. Le cantamos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche, no tan solo en esta plaza, sino en nuestra vida y en nuestra historia. Aló.
le ordena de la iglesia entregar los caudales. Este recorre las catacumbas, recolectando escoria y los pobres, los a él le dijo, te espero en el cielo, que en la cruz mirando a aquel tirano, a él le dijo, te espero en el cielo. Era el mismo el que recorría Queremos saludar y agradecer a Daniela Lillo Zúñiga, iquiqueña que se encuentra en Mendoza, Argentina, quien nos recibió y nos llamó para decir que está viendo esta transmisión en vivo y en directo desde la quebrada de Tarapacá a través de RTC Televisión. Oremos. Dios y Padre bueno, que por la participación en la celebración del banquete de tu Hijo nos veamos fortalecidos en nuestra fe y un día podamos ser contados entre los comensales del banquete de tu reino. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia, entregó hasta su vida por lo que creía, por aquello que nosotros hoy también creemos, pues su fe fue grande. ¿Qué habría sido de Lorenzo sin fe? ¿En qué o quién se fundamenta nuestra fe? La fe de Lorenzo fue y es Jesucristo, en su promesa, aquella que nos dice que ya no moriremos para siempre, sino que moriremos para vivir. Una muerte como un lazo de sueño, en que despertaremos en los brazos del Padre Eterno. Siguiendo los pasos de Jesucristo, Lorenzo sirvió al Padre Dios en el altar de la vida, sirviendo a los pobres, haciendo caridad y justicia hasta la muerte. Su cuerpo maltratado y quemado quedó a disposición de los cristianos de la época y desde entonces ha sido un signo de la fe, una fe firme que debe identificar a los miembros del pueblo de Dios. En esta noche bendita, en medio de cerros, entre la quebrada y las estrellas del cielo, alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios y queremos manifestar nuestra fe y pedirle que la haga fuerte como la de Lorenzo y dejar nuestra vida pasada para iniciar
una nueva vida agradable a sus ojos. Y es por eso que hoy, en esta plaza, traemos la reliquia de Lorenzo, el diácono mártir de la Iglesia. Este es el año de la fe y queremos reafirmarlo con la oración en torno a este signo de la fe de Lorenzo, un trozo óseo de su cuerpo flagelado y calcinado. Iniciamos esta espera solemne del 10 de agosto. Les invitamos a que vayamos encendiendo nuestros cirios, cirios que representan la espera, cirios que representan la esperanza, cirios que nos hacen estar despiertos a la espera del día. En el silencio de esta plaza, en la expectación del corazón, el toque de atención de la trompeta nos va a señalar el momento solemne de esta noche en donde ingresará hasta este altar la venerada reliquia de Lorenzo, nuestro patrón. En el año de la fe, RTC Televisión, junto a ustedes, Chile y el mundo a través del satélite, para llevarles la festividad religiosa del Santo Patrono. Es la reliquia que va a ser presentada a la comunidad, a los peregrinos, a los devotos, esta noche, aquí, en el santuario, en el templo de San Lorenzo. Con nuestros cirios encendidos, hacemos en esta noche, en esta bendita quebrada, esta solemne espera del 10 de agosto. Es la Eucaristía Vísperas de San Lorenzo. Pronto llegaremos al alba, destacando que es el día del cumpleaños del Santo Patrono, patrono de los diáconos, de los mineros, de los agricultores, comerciantes. Es el diácono que entregó su vida por Dios, por defender al tesoro de la Iglesia, los pobres, los desposeídos, los huérfanos, las viudas, de todo aquel que necesitaba el amor de Dios. San Lorenzo entregó su vida, inmoló su vida quemado en la parrilla, allá por el año 258. Derecho del templo, la venerada reliquia de Lorenzo. El son de la caja que escuchamos va marcando la procesión de ingreso de la venerada reliquia de nuestro patrón. Es la reliquia del Santo Patrono que está presente aquí en la plaza del pueblo de Tarapacá. Es la reliquia que va a ser venerada por todos los peregrinos, por todos los devotos, en un acto de fe y amor hacia el Santo para llegar a Jesús, nuestro Salvador.
RTC Televisión, junto a ustedes, junto al canal Arica TV de la ciudad de Arica, Radio Municipal 93.3, Radios Paulina Neura de Iquique, Radio Sol de Guara y Radio Copiapó de Copiapó. Estamos en la fiesta de San Lorenzo, año de la fe, año 2013, con la misa de vísperas y postura de la reliquia del santo patrono. Padre amado, tú que nos has dado el regalo de la vida con el envío de Jesucristo nuestro Salvador, te suplicamos que aumentes en nosotros la fe, aquella que llevó a Lorenzo a recibir la palma del martirio, entregando la vida por amor a ti, a tu hijo, a sus hermanos, a los pobres. Escucha nuestra oración que elevamos a ti por aquellos que sufren la mentira y la maldad. Acuérdate, Señor, de los humildes y de los que han caído. Mira con bondad al pobre, hazlo sonreír, da trabajo al que busca y a su familia fuerza y compañía. Momento de pedir a Lorenzo que rece con nosotros. Todos traemos esperanzas, proyectos, ilusiones, dolor, enfermedad, frustración, búsqueda de trabajo, de felicidad, de encuentro, salud de un hijo, de un padre, de un hermano. En el silencio de espera de esta noche, junto a Lorenzo, que con su pueblo está con nosotros, recogiendo la oración y presentándosela al Padre también en Jesucristo. Los que en esta plaza nos encontramos y lo que en los distintos lugares de nuestra región, de nuestra patria, se unen también. Señor Jesucristo, tú que desde antiguo aclaraste a Pilatos que ningún poder ostentado, si nuestro Padre eterno no te lo hubiera dado, concédenos buscar siempre la justicia, la paz y la caridad. No permitas que atentemos nunca contra nuestros hermanos y que antes bien protejamos la vida, incluso de aquel que está por nacer. Atiende las necesidades de la madre solitaria. Muéstranos el camino del Chile que tú quieres. Infunde en nosotros la gracia de practicar esa caridad que buscamos y bendícenos a todos para que de una vez por todas podamos reconciliarnos con aquellos que piensan diferente. Al paso de la reliquia levantamos nuestras velas.
es la reliquia de San Lorenzo, que fue traída desde España acá a la quebrada de Tarapacá por Monseñor Troncoso, obispo de la diócesis de Iquique, y que hoy la compartimos en silencio, con mucha fe, mucha devoción hacia el santo patrono. La fe mueve montañas. Los peregrinos, los devotos, están ensimismados, recibiendo esa fuerza de un diácono, de un creyente, de un católico, un cristiano, que dio su vida por Dios. Dio su vida por los tesoros de la Iglesia. Desde la quebrada de Tarapacá, RTC Televisión, Radio Municipal 93.3, en vivo y en directo, vía satelital Hispasat, llevándoles a ustedes, en donde quiera que se encuentre, esta solemne Eucaristía de vísperas, en honor y homenaje a San José. Han venerado a Lorenzo y nos han transmitido de generación en generación esta hermosa veneración al patrón San Lorenzo. Desde allí nace nuestra esperanza y lo hemos convertido en el patrón de los transportistas, de los pobres, de los trabajadores, de los mineros y los agricultores, del hombre de la pampa, de las quebradas y de los valles. Patrón también de los diáconos. Siglos de historia en la que hoy, una vez más, hacemos memoria. El caporal de la Diablada de Votos le hace entrega del relicario a manos del señor obispo. Padre Santo, que has bendecido a tu iglesia con la vida de San Lorenzo, diácono y mártir, tú has permitido traer a estas tierras este memorial de la fe. Desde aquel lejano lugar en que las llamas consumieron solo el cuerpo, pero no el espíritu de fe, concédenos a cada uno de los aquí reunidos reafirmar lo que creemos y dar la vida si fuese necesario. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, aquel que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
acompañamos el canto. Lorenzo, amigo, Lorenzo, hermano, Lorenzo, diácono, como este indigno diácono que habla frente a ti. Todos estos días
he recibido a tus hijos dándole la bienvenida en este pueblo, junto al resto de mis hermanos diáconos Lorenzo, hemos procurado anunciar que en la devoción a ti encontramos a Jesucristo nuestro Señor. Que en este diálogo íntimo contigo que buscamos en este pueblo, también deseamos vivir en paz y en unidad. Lorenzo, a todos le he indicado el gran honor de tenerte como santo patrono. A todos le he indicado el gran honor y el privilegio de llevarte en nuestro corazón. A través tuyo, Lorenzo, he conocido a estos tus hijos que hoy te cargan. He conocido a tus hijos que son servidores. He conocido a tus hijos que son bailarines. He conocido a tus hijos que son peregrinos. He conocido a tus hijos que son pueblo, que son vecinos. He conocido a tus hijos que son autoridades. Lorenzo, en esta enorme realidad de distintas procedencias, venimos esta noche a rendirte veneración por cuanto tú haces por cada uno de nosotros. Lorenzo, en este año de la fe, fortalece nuestra fe. En este año bendito, en que deseamos creer más que nunca, ayúdanos y muéstranos a quien tú seguiste y ofrendaste tu vida, a Jesucristo nuestro Señor. Muéstranos, Lorenzo, el Dios misericordioso, el Dios amoroso, el Dios que todo lo perdona, el Dios que a todos acoge y que a ninguno excluye. Danos, Lorenzo, ese regalo en esta noche de poder disfrutar, de poder gozarnos en esta tu fiesta, en este día grande del 10 de agosto. Danos, Lorenzo, el poder compartir fraternalmente entre todos nosotros y ayúdanos a ir dejando de lado aquello que nos separa, aquello que nos divide, aquello que nos excluye. Lorenzo, llevas la palabra, llevas la palma del martirio, invítanos a nosotros también a hacer victoria esta noche contra el mal. Concédenos, Lorenzo, hacer vigilia esta noche. Concédenos, Lorenzo, poder llegar al lucero del alba y salir con gozo y alegría a anunciar que el 10 de agosto tu día ha llegado. Concédenos, Lorenzo, el privilegio de compartir también en este día esta palma del martirio, la palma de la victoria. Lorenzo, diácono y mártir, intercede ante Jesucristo nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y en este año de la fe, con la fuerza de la cruz, junto con San Lorenzo, somos testigos de Jesús. Les invito, hermanos, a repetir conmigo ese lema que ha animado por 5 años nuestra historia con Lorenzo. Con la fuerza de la cruz, somos con San Lorenzo testigos de Jesús. Con la fuerza de la cruz, somos con San Lorenzo testigos de Jesús.
Lorenzo, diácono y mártir de la iglesia, entregó su vida por lo que él creía, por Dios, por Jesús. Fue su fe más grande para llegar a estar junto a Dios. Hoy, en la quebrada de Tarapacá, lo recordamos también con fe y devoción hacia lo que él entregó, su vida por los tesoros de la iglesia. San Lorenzo, patrono de los diáconos, de los transportistas, de los agricultores, de los comerciantes. Es RTC Televisión, Radio Municipal 93.3, a través del satélite, llegando a todos los rincones del mundo. Gracias a la labor incansable del alcalde Jorge Soria Quiroga para hacerles llegar a ustedes esta transmisión con el cariño y el amor hacia ustedes. Representamos a nuestros hijos, nuestras familias, nuestra historia y nuestra realidad. Muchas veces nuestra vida no se entiende si tú no nos acompañas en el camino y no muestras a Jesús, el que nos devuelve la vida y la esperanza. Ruega por nosotros ante Jesucristo el Señor. Para el 10 de agosto, hagamos silencio en el corazón, hagamos silencio y traigamos a la mente, al corazón, lo que tanto necesitamos en la vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Hagamos silencio y esperemos el 10 de agosto para saludar a Lorenzo. En el silencio del corazón, traigamos también a nuestra memoria todos aquellos que han pedido una oración, aquellos que por alguna razón o alguna circunstancia no pudieron venir a esta fiesta, que están esperando de nosotros una oración, una palabra ante Lorenzo, para que él se las presente ante nuestro Señor. A San Lorenzo le pedimos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros barrios. Le pedimos por los muchos jóvenes que están en la droga. Le pedimos al Señor que nos libre de ese gran mal. Contemplemos el rostro de Lorenzo, el que amó a Jesucristo, el que amó profundamente a su iglesia y le fue fiel. Contemplemos el rostro de Lorenzo, el que nos lleva, el que sirvió el altar, el que sirvió la hostia santa.
Cerralba, acá en la quebrada de Carapacá. Los bailes religiosos como Diabladas, los Zambos, Morenadas, Gitanos, Cuyaguas, Cuyaguayas, Tincus, Morenos, Pieles Rojas, Indios, Tobas, Peregrinos, Chaupis, saludan con fe y devoción a la imagen del Santo Patrono. Es día de fiesta, es el día 10 de agosto que recordamos a San Lorenzo, patrono de los diáconos, de los mineros, de los agricultores, de los transportistas, de los comerciantes. Si usted lo quiere, también su patrón. Mártir. Desde la quebrada de Tarapacá, comuna de Guara, provincia del Tamarugal, primera región Tarapacá, comuna de Iquique, Iquique capital de la región, y llevamos a ustedes esta transmisión vía satelital para que pueda apreciar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y la fe hacia el santo patrono San Lorenzo. Siguiendo los pasos de Jesús, San Lorenzo sirvió al Padre Dios en el altar de la vida, sirviendo a los pobres, haciendo caridad y justicia hasta la muerte. Su cuerpo maltratado y quemado quedó a disposición de los cristianos de la época y desde entonces ha sido un signo de la fe firme que debe identificar a los miembros del pueblo de Dios. Gloria a ti, San Lorenzo. Nos disponemos para recibir la bendición solemne en esta noche. Invito a todos los hermanos sacerdotes que nos acompañan para hacer juntos esta bendición con tanto cariño a este pueblo tan fiel a sus tradiciones, tan fiel a Jesucristo.
Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Lorenzo, patrono de los mineros, pampinos, camioneros, transportistas y de los pobres, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Lorenzo la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en San Lorenzo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Todos los que tengan objetos religiosos, que quieran ser bendecidos, que los tengan en este momento en sus manos para darles la bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, esta noche hemos vivido esta hermosa liturgia, Eucaristía con Monseñor Pablo. Vayamos en la paz y en la alegría, ejemplo de Lorenzo, para servir y amar al Señor. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva el Dios de Lorenzo! Despedimos la imagen de Lorenzo, que vuelve a su templo para ser saludado en el alba. Despedimos la imagen bendita y la reliquia de San Lorenzo, diácono y mártir. Ruega por nosotros, muéstranos a Jesucristo. Quédate y camina con nosotros tu pueblo. ¡Viva San Lorenzo! Hacemos sonar nuestros instrumentos, nuestra matraca. Despedimos la imagen venerada de Lorenzo. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva el patrón de Tarapacá! ¡Viva el patrón de los diáconos! ¡Viva el 10 de agosto! Thank you.
el Alba en homenaje, en honor a San Lorenzo, a través de RTC Televisión, Radio Municipal 93.3, vía satelital. Para todos ustedes, en cualquier lugar donde se encuentre. Lo hicimos con mucha fe, mucha devoción, mucho cariño y respeto para ustedes, cumpliendo una misión encomendada por la primera autoridad comunal de Iquique, capital de la primera región Tarapacá, alcalde don Jorge Soria Quiroga y su cuerpo de concejales. Llegamos con una misión de llevarles todo lo que empezó esta actividad religiosa en homenaje a San Lorenzo. Usted pudo apreciar cómo la fe, la devoción hacia un santo que dio su vida por Jesús, que dio su vida por Dios, siendo mártir, quemado allá en la Roma antigua, allá por el año 258. ¿Por qué? Porque no quiso entregar los tesoros de la iglesia, solo entregó a la gente pobre, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los afligidos. Ese fue el tesoro que él entregó para después seguir los caminos del Papa San Sixto. Bueno, vamos a conversar con algunos bailarines. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿su nombre? Percy Gutiérrez. ¿De qué baile pertenece? Piel Roja, Águila Blanca de Iquique. Cuéntenos, ¿por qué tanta devoción y por qué cantarle y danzarle al santo? Bueno, es por lo que vale el santo, la fe que tiene toda persona, el cariño que tiene y la devoción. Pequeñas cositas que a veces le ha faltado uno y se lo pide al santo y el santo se lo entrega con cariño, así como uno le baila y le danza con amor al santo igual. ¿Hasta cuándo le seguirá bailando? Hasta que ya no pueda más ya, hasta que la pierna me den. Bueno, a seguir teniéndole fe y devoción al santo. Ya son varios años ya, tengo 65 ya, así que... Pero todavía queda fuerza para seguir bailando y danzándole al santo. Qué bien, muy amable. Muchas gracias. Bueno, continuamos nosotros, vamos a hablar con otra bailarina, danzarina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No quiere, ¿por qué? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Nicanor Tesorieri. ¿A qué baile pertenecen ustedes? Piel Roja y la Blanca. Cuéntenos, ¿por qué estar presente? ¿Por qué bailarle, danzar? Soy devoto de Lorenzo y como les pedí, estoy bailando por manda, estoy confiando realmente en la manda. Por una enfermedad grave de una yerna mía, que para mí no es mi yerna, es mi hija. ¿Y el santo está cumpliendo? Sí, gracias señor y gracias a Lorenzo, las cosas están saliendo adelante, están resultando positivamente. Gracias. Gracias a usted, señor. ¿Su nombre? Verónica Enrique, soy de Iquique. Llevo bailando 50 años en el baile, de 2 meses hasta ahora en el baile Chiricaco, Moreno Corazón, que soy de Iquique, y todos los años vengo. Y vine porque San Lorenzo me hizo una manda, 2 mandas, y se me cumplieron, así que vine ahora y cumplí. ¿Qué mandas? Manda por mi mamita que murió, cumplió un año, y hace 7 días murió mi tía Mayrina. Hoy día justamente cumple 7 días de fallecimiento. ¿Ahora está feliz, contenta? Sí. ¿Agradecida? Sí, muy agradecida con San Lorenzo porque mañana le vamos a hacer la misa de mi tía Aurora y mi Agrina. Bueno, que le vaya bien y siga con esa fe. Muchas gracias, chao. Salud, Iquique. ¿Su nombre? Yo, Hugo Cortés, soy de Iquique. Vengo a ver a San Lorenzo todos los años de mi vida y yo le doy las gracias a él. Se las doy porque él ha hecho buenos milagros y somos pobres y trabajadores de la mina. Así que estamos muy contentos con él y este día de la fiesta es muy especial para todos los pampinos especialmente, que somos de Victoria, Oficina Alianza, Humberton, y le agradezco infinitamente a San Lorenzo y a Jesús. Amén. ¿Sabe usted que estamos llegando a todo el mundo a través de vía satélite, gracias a la gestión del alcalde Jorge Soria Quiroga? Mire, yo sé que Jorge Soria ha sido un hombre muy positivo acá en la zona norte, en Iquique especialmente, y le agradezco, Jorge, yo te conozco muchos años, te mando salud de acá, de la iglesia de San Lorenzo, gracias San Lorenzo, gracias Jorge Soria. Papi Soria, papi Soria. Bueno, vamos a continuar conversando con la gente que está apostada acá frente a la iglesia,
para conocer su opinión. Aquí vemos a un señor con una imagen. Señor, ¿su nombre? Chimamani. Cuéntenos, ¿por qué cargar la imagen del santo? Por mi padre. Tenía cáncer mi padre. Tuvo cáncer y gracias a San Lorenzo se recuperó y está muy bien ahora. Ahora está bien su padre. Está muy bien mi padre. Gracias al santo. Yo creo que gracias al santo por toda la fe que le tengo. Muy amable, a seguir creyendo. Señora, ¿su nombre? Ana. ¿Por qué acá? ¿Por devoción, por fe, pagar una manda? Sí, no, le pedí para que mi hijo recupere su hijo. Y está avanzando la cosa y a lo mejor lo vamos a recuperar luego. Ya, ¿es milagroso el santo entonces? Sí, yo creo que sí, obvio. Por eso estamos acá. Qué bien, siga con esa fe y esa devoción. Pero sabe que tiene que llegar a Jesús. Obvio, primero nuestro Señor, primero. Bueno, así son los creyentes, los devotos de San Lorenzo, el santo patrono, el mártir. Continuamos caminando por este sector. Vamos a ver la posibilidad de conversar con otras personas. Y vamos a conversar acá con un directivo de la agrupación de bailes religiosos de Tarapacá. Buenas noches, ¿su nombre? Mario Torres. Cuéntenos, ¿cómo fue esta Eucaristía? Mira, la verdad que por la fecha, el año en que estamos viviendo, que es el año de la fe, hemos vivido una fiesta pero maravillosa, fue una culminación con la postura de la reliquia en que creo que la emoción llegó hasta lo último, hasta lo más profundo del alma, quienes realmente venimos a cumplir, a dejar nuestras promesas, ha sido pero emocionante, emotivo el término de la misa en víspera. Cuéntenos, ¿por qué tanta entrega para participar de esta festividad religiosa del santo? Bueno, la entrega es porque siempre el santo ha intercedido, digamos, en el caso mío, ha intercedido por mí, ante Dios, por mi familia, y uno hace un trabajo de entregarse para poder tener cierta la satisfacción de decir que cumple un servicio. Muy amable. De nada, muchas gracias. Bueno, desde la quebrada del Tarapacá, vía satelital, estamos llegando a Chile y al mundo, entregándole esta fiesta, una fiesta muy nuestra, pero que tiene como fin. Vamos a conversar con el alcalde de Huara, don Carlos Silva, ya lo hicimos en nuestro informativo central, pero ahora queremos conocer su impresión de lo que fue esta fiesta, alcalde. Mira, muy emocionante. Yo creo que la que hemos vivido hoy día, no solamente para nosotros fue emocionante, sino para toda la gente que tuvo la oportunidad, por primera vez en la historia, de la transmisión en directo a través de su canal. Agradecido, yo de verdad que uno se siente bien. A veces uno, estas son las cosas que le encuentra sentido al trabajo. ¿Cuál? De habernos puesto de acuerdo con el alcalde Soria y haber unido a los municipios de Huara y Iquique para llevar esta transmisión en directo por primera vez en la historia a toda la gente, la verdad que da mucha alegría, y lo que vivimos hoy día, esa emoción, fue transmitida en directo a través de su pantalla. Así que mañana vamos a tener una buena, larga jornada, yo creo que con la misma emoción, también en directo, y eso yo creo que son las cosas que vale la pena destacar. Y también nuevamente agradecer y felicitar a todos ustedes por su trabajo. En la medida que sigamos trabajando de esta forma, vamos a lograr grandes cosas para nuestra gente. Bueno, gracias a usted también, y a seguir con esta fiesta con mucha fe y devoción. Así es, y bueno, y la gente veo que está disfrutando, ha llegado en gran cantidad, hay más de 50.000 personas hoy día en el pueblo, más las personas que nos están viendo, no solamente en la región, sino también desde el extranjero. Así que saludo a ellos y bueno, un abrazo a la distancia y mucho cariño en esta fiesta y en el cumpleaños de San Lorenzo. Muy amable, alcalde. No, muchas gracias. Adiós. Bueno, les invitamos a ustedes a presenciar lo que acontece en la plaza, con los bailes que están danzando con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con esa fuerza, horas y horas bailándole al santo patrono. Thank you.
Thank you.
de RTC Televisión desde la quebrada de Tarapacá en esta festividad religiosa en homenaje, en honor al santo patrono San Lorenzo. Ustedes pudieron apreciar a través de nuestras pantallas lo que aconteció en esta Eucaristía de la víspera y también del alba. Ya prácticamente nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión satelital, pero antes vamos a conversar con un caporal de un baile religioso de la ciudad de Iquique para que nos cuente cómo se siente, cuál es la emoción, por qué tanta devoción, por qué querer tanto y tener tanta fe hacia un santo de la Roma antigua que dio su vida por Jesús, que dio su vida por los pobres. Empezamos con él de inmediato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches. Mi nombre es Oscar Campos, soy caporal del baile Piel Roja y La Blanca. En estos momentos somos el único piel roja que está acá en la fiesta. De hecho, es un baile que viene ya hace más de 47 años. Somos uno de los más antiguos en esta fiesta. Una fiesta llena de tradiciones, una fiesta que ha ido cambiando con el tiempo. Hemos visto el cambio que ha tenido esta fiesta y ha sido para mejor. Ha sido un tema más religioso. La efervescencia de la gente no la vamos a cambiar, porque eso es algo que lleva a la gente en sí mismo, en la fe, hacia Lorenzo. Pero la parte religiosa ha ido mejorando bastante, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que la gente ha tenido respeto por el santo para estar bien con Dios. O sea, San Lorenzo nos lleva, ¿no es cierto?, nos enseña el camino, la senda para llegar a Jesús, a Dios. Correcto, correcto. Es lo que dice el lema, es lo que dice el lema, ¿no es cierto? La gente está entendiendo eso, está entendiendo que San Lorenzo es un diácono que siguió los caminos de Dios y por algo nosotros lo veneramos. Ha ido cambiando ese concepto que antes uno decía, no, primero San Lorenzo y después Dios. Primero está Dios ante todo, y nuestros santos van a seguir después. Con harta veneración, con harta efervescencia, como se vive acá la fiesta. Y eso es bueno que se hayan notando esos cambios. El respeto a la gente también por el santo. Bueno, nosotros estamos llegando a Chile, estamos llegando a todo el mundo, vía satelital. Todo esto gracias a las gestiones del alcalde don Jorge Soria Quiroga. Pero un mensaje de ustedes como chilenos hacia el mundo, que hay tanto odio, tanto rencor, tanta guerra. Y esto demuestra lo contrario, fe, devoción. A lo mejor somos alterados. A lo mejor no comprendemos mucho, pero sí tenemos fe y devoción a través de San José para llegar a Jesús. Correcto, mira, yo siempre he dicho que el ser humano necesita tener algo a que aferrarse. Nosotros los católicos, o el ser humano, necesitamos aferrarlo a una imagen. Tenemos la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no es cierto?, que la teníamos muy cerca. Nuestro baile también pertenece a la Tirana. Ya hace 57 años que vamos a la Tirana. Más de 40 y tantos años que venimos acá a San Lorenzo, baile con tradición, hemos tratado de mantener nuestras tradiciones. Y el mensaje que podemos dar, el mensaje que podemos darle a todo el mundo, a toda la gente de Chile, no perdamos el camino, no perdamos el camino que Dios nos ha indicado. Hagamos lo que su madre, hagamos lo que Lorenzo hizo por él, hagamos lo que todos los santos de nuestro país también lo han hecho. Pensemos un poquito más en nuestro compañero, pensemos un poquito más en el ser humano que está sufriendo al lado de nosotros. Pensemos un poquito más en el niño que muchas veces no tiene que comer o está en la calle botado. Seamos más humanos y este mundo va a cambiar para todos bien. Así que ese es el mensaje para todos. Ser más humano, querer más al prójimo, que es lo que todos pedimos. Bueno, y también creer en la palabra de Dios. Correcto. La palabra de Dios es lo que nos guía el camino. Si no, no entendemos la palabra de Dios, si no tenemos la fe, si no lo aferramos a un santo, va a costar seguir un camino. Y el camino que sigamos por un santo, vamos a llegar a Dios. Nuestros hermanos evangélicos llegan a Dios de otra forma. Nosotros es nuestro sentimiento, es nuestra realidad. Los bailes los hacemos de esta forma. Bueno, muy amable. Gracias por compartir estos minutos y que la fe se mantenga en vuestro corazón y en el corazón de todos los chilenos, en forma especial de los iquiqueños de esta zona norte tan querida. Ok, un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos ven por RTC. Y decirles, nosotros como bailarín estamos rezando y orando por ellos también, para que le vaya bien,
para los que no pudieron venir por diferentes cosas, estén tranquilos, les va a salir todo bien. Tener fe en Dios no va. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, la palabra de un danzante, de un bailarín, que ya despidiendo nuestra transmisión. Y nosotros queremos agradecerles a ustedes, diciéndoles que todo esto lo hicimos gracias a la gestión del alcalde Jorge Soler Quiroga, cuerpo de concejales, porque quisimos llevarle desde acá, desde esta tierra, la quebrada de Tarapacá, ubicada en un rinconcito de este norte querido, de este norte que encierra muchas tradiciones. También hay fe, también hay cariño, hay amor, pero también hay odios. Ojalá esos odios se acaben y podamos vivir tranquilos, hermanados, con la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de San Lorenzo. Él fue quemado vivo, asado, por seguir los pasos de Dios, por seguir a Jesús, por cuidar a su iglesia, por cuidarte a ti, por cuidar a cualquier ser humano. Somos humanos, cometemos errores, pero lo importante es tener esa fe que se agiganta aquí en el corazón. Usted lo sabe, nosotros también. Seamos felices y compartamos estos minutos, estas horas, y mañana o más, una hora más adelante, vamos a continuar con este hecho histórico de llevar esta transmisión a nuestro país y a todo el mundo, al mundo católico, cristiano, creyente, que profesa una fe de amor, cariño y esperanza. Buenas noches. Gracias al alcalde don Jorge Soria Quiroga, cuerpo de concejales, por esta visión. Y a usted por participar con esa sana alegría de vivir la vida en el mandato. Gracias. Nos encontramos en unas horas más.